Hoy nos toca conversar sobre terremotos golpeando volcanes o mejor dicho sobre cómo un terremoto puede afectar la actividad volcánica en un lugar. Esa es la idea fundamental de esta clase. Eh, quiero agradecerles a todos por estar acá. Muchas gracias también a todo el equipo organizador de este, de este, de este curso que permite eh, ta, eh, llevar la, la volcanología a un público mucho más amplio y también para poder eh, darnos el espacio de compartir lo que sabemos. Esta es una preciosa eh, eh, es una, es una oportunidad para hacer todo esto, así que estoy bastante contento por lo mismo. Como les dije, hoy vamos a hablar de terremotos golpeando volcanes. Eso quiere decir tratar de darle una revisión a la pregunta de ¿qué pasa con un volcán después de que ocurre un terremoto? Y la respuesta no va a ser tan sencilla, espero que le guste, sí, pero comienza contando una historia de esa foto que está ahí. Ese es el cordón Caule en el año 1960, que entró en erupción apenas 38 horas después del mega terremoto de 1960 del sur de Chile, que es ese terremoto que está ahí. Entonces, ¿qué sabemos de este terremoto? Sabemos que es parte de una secuencia tremendamente importante. Impresionante de, de, de sismos. Eh, comenzó con un terremoto el año dos el año el año 2010, el año el año 1960, el 21 de mayo en particular, con un sismo de magnitud 8.1, si mal no recuerdo, cerca de Concepción. Y luego empezó a tener una se, se empezó a dar una serie de sismos que fueron moviéndose un poco más hacia el sur, hacia la parte más de Arauco. Eh, llegando muy cerca de Lumaco. Una vez que llegamos a, a tener muchos sismos más localizados para esa zona se dio uno bastante fuerte de magnitud 7.8 si no recuerdo eh, y luego vino el megaterremoto. Entonces el día 22 de mayo de 1960 las personas del sur de Chile eh, se despertaron un poco conscientes de lo que había pasado el día anterior. Teniendo claro de que en Concepción eh, todo se había caído y que tenías un desastre en Ciernes y claro eso llevó a que muchas personas eh, empezaran a ver cómo eh, a ver cómo generar ayuda. De hecho la, la atención estaba puesta en Concepción. Sin embargo no sabían lo que venía porque se vino el ter terremoto más grande registrado en toda la historia de la humanidad eh, con una ruptura de más de mil kilómetros de largo. Aquí hay una foto preciosa, bueno una secuencia de fotos preciosa. Eh, una es la primera es de Puerto Saavedra, arriba hacia la izquierda. Esa foto muestra a las personas de Puerto Saavedra eh, viendo desde el cerro cómo viene la ola del tsunami a, a, a golpear a su pueblo. Es impresionante simplemente impresionante porque te pone en evidencia también de que las personas en la zona eh, sabían un poco lo que tenían que hacer eh, ya este, existía la comovisión mapuche acerca de qué, eh, que te contaba un poco acerca de qué pasaba después de un terremoto y por tanto se sabía que había que arrancar rápidamente a los cerros y la segunda foto digamos la foto de la, de la izquierda hacia abajo te muestra justamente todo inundado aunque no fueron, no, no, no por la misma ola, sino por las siguientes horas del tren. Son distintas fotos, de hecho el lugar es un poco distinto de donde se toma. Es increíble, simplemente increíble ver el, el nivel de, de destrucción que te genera la ola y tener un registro tan claro de cómo la gente se comporta o cómo, cómo la, la, la tradición oral te puede ayudar para ser un poco más resiliente. Sin embargo, dos días más tarde, bueno, poco menos de dos días, 38 horas más tarde, el volcán Cordón Cauye entró en erupción. Y el Cordón Cauye no está lejos de la zona de ruptura del terremoto. De hecho, el Cordón Cauye en particular es un volcán que eh, está, al, está localizado, digamos, a unos 50 kilómetros de la zona de ruptura, quizás menos porque el terremoto fue tan grande que afectó una zona muy amplia, no solo de norte a sur, sino que también de este a oeste. Y este volcán entró en erupción siendo uno de los casos más clásicos y emblemáticos de un volcán entrando en erupción después de un terremoto. Claro, estamos hablando de una erupción explosiva después del terremoto más grande de la humanidad. Otro año interesante, en 1991. Eh, en, julio del, en julio de 1990 se genera un terremoto de magnitud 7.7 en Luzon, en las filipinas ese terremoto eh, está puesto hacia la izquierda, pueden ver el check map de los, de, del USGS eh, justamente con la localización del pinatubo más o menos marcada el pinatubo no estaba lejos realmente de la zona del, ter del terremoto y poco después de eh, ocurrir el sismo se empezó a ver eh, toda una serie de, de, actividad, de actividades que no se veían dentro del pinatubo, es decir Empezó a haber un montón de, de decasificaciones que la gente no sabía que se generaban. El pino pensaban era poco menos que un cerro, algo que estaba completamente extinto. Ni, muchos ni siquiera sabían que era un volcán realmente porque no había hecho una erupción en muchísimo tiempo. Eh, pero el sistema se, se estabilizó aparentemente y empezó una escalada. Tan grande que está tan potente que terminó con una de las erupciones más grandes en la historia de la humanidad, también, o al menos en, en la historia escrita de la humanidad. De hecho, es la segunda erupción más grande de todo el siglo XX y tiene esa icónica fotografía de esa camioneta que está arrancando un flujo piroclástico que se mueve a más de 200 kilómetros por hora hacia ella. Eh, la camioneta se salvó. Y más aún, la, la, la persona que estaba tomando esa foto. La persona que tomó esa foto tomó una serie de como cinco fotos. Iban en una camioneta arrancando y se dio cuenta que cuando, cuando empezó a, a, a ver cómo tomaba esa fotografía, se dio cuenta que tenía que cambiar de lente en la cámara, cambió de lente en la cámara y después recién tomó la foto. O sea, la, la, cómo tener la interés para hacer eso a, es algo que a mí me, me supera un poco. Pero volviendo a la historia de un terremoto con un volcán algo que un, una erupción que haya ocurrido casi un año después de, de el, casi un año después de un sismo de ese tamaño te genera un poco de suspicacias podría ser simplemente una coincidencia como ya sabemos eh, la tierra se comporta de maneras muy raras muchas veces y por lo mismo es muy impredecible así que probablemente podría ser algo el estilo Así que tenemos que irnos a las estadísticas globales. Un poco tratar de tener una claridad acerca de cómo se comportan estos sistemas de alguna manera. Eh, lo primero es echarle una mirada a contar erupciones. Así que hay un estudio muy bueno de Lindy Sachs en, en Nature, se lo publicaron en 1999, que tomó datos de, este, de tiempos históricos muy antiguos. Estamos hablando de al menos 1600 y algo hasta, eh, hasta el siglo XX. Y de, tratas de graficar cuántas erupciones se, estaba, se daban después de un sismo a cierta distancia. Es decir, tomas, eh, tomas el sismo y tratas de ver cuántos volcanes entraron en erupción en una cierta distancia hacia donde se generó el terremoto. Y luego, trata, y luego graficas justamente cuántas de esas erupciones se fueron dando. Entonces, en el, en el panel de la izquierda hacia arriba, pueden ver eh, en el caso de un terremoto magnitud 8. Eh, que se dan muchas erupciones justo en el día del terremoto Entre 0 y 250 kilómetros del terremoto Mientras que después ya no sean tantas eh, el, Abajo está el tiempo relativo al terremoto Entonces ya después, 200 días, 500 días El comportamiento es más o menos parecido Si vemos atrás o vemos adelante La anomalía realmente está eh, en torno a cero. Si es que vamos a magnitud 8 hacia la derecha Pero con eh, un terremoto de magnitud 8 pero... De, tomamos una ventana de espacio mucho más grande entre 0 y 750 kilómetros claro otra vez tenemos eh, hartas erupciones que ocurren en el día del terremoto a nivel global pero muchas menos que van ocurriendo hacia afuera si vamos a una distancia un poquito más un poquito media de pronto 0 a 500 kilómetros eh, también se ve un fenómeno parecido y si ya bajamos el, el tamaño del terremoto, vamos a magnitud entre 7 y 7.9 y vemos eh, que vas entre 0 y 200 kilómetros, también se ve una anomalía justo en 0 días. Entonces eso te sugiere que muchos volcanes están haciendo erupción en el día del terremoto. A grosso modo, eso es lo que se ve. Pero tenemos que entender de que esto también está, está basado en el registro de... de de distintas erupciones a nivel histórico, y el tema es que a nivel histórico no siempre tenemos muy buenos registros. Uno se puede dar cuenta que un volcán está erupción y anotarlo en algún lugar, pero no siempre era muy, muy claro acerca de cuándo empieza un volcán a hacer a erupción. Por ejemplo, pensemos ahora mismo en, el, en nuestro nevado de Chillán que tenemos en Chile, que sabemos que su erupción, sus primeras explosiones comenzaron en enero del 2016, en su actual ciclo eruptivo. Pero para muchas personas el volcán no ha estado haciendo erupción sino hasta que vieron un par de fotografías o un par de videos en el 2017 algunos, en el 2018 algunos, en el 2019 algunos, y si esas personas fueran las que estaban contando la historia, de pronto habrían visto un volcán haciendo erupción y habrían dicho, ok, ahora partió la erupción. Siendo que tienes un sistema que venía con explosiones hace bastante más tiempo. Entonces es complejo. Claro. Cuando hay muchas personas que están viendo lo mismo, es más fácil tener una, una, una noción de algo, pero cuando nos vamos para atrás, cuando no todos sabían escribir y no todos sabían leer y escribir, eh, se vuelve un poco más complejo poder hacer ese análisis y poder ver exactamente cuántos era cuántas eran las personas que, que realmente se estaban contando la historia como correspondía. Y así que los historiadores, hay historiadores que han trabajado en esto y que han hecho eh, avances muy importantes como para establecer no solo la cronología, de las erupciones, sino que también el cómo se fueron dando. Hay una historiadora chilena que es muy buena, que si tienen tiempo pueden, pueden chequear su trabajo, que es María Eugenia Petit-Bruel. Ella trabaja en la Universidad de Sevilla, es muy buena al respecto también. Eh, si nos vamos a una escala de tiempo un poco más chica y centrémonos en Chile, ya que si estamos en Chile vamos a empezar a hablar un poco más de volcanes chilenos. Eh, nos vamos a encontrar con que al menos desde 1900 hasta ahora podríamos empezar a eh, asumir que nuestro catálogo de erupciones está más o menos completo. Eso quiere decir que estamos capturando a modo, a, a, al menos a grosso modo todas las erupciones que ocurrieron en Chile. Eh, no es algo que podamos decir en los 1600, en los 1500, o claramente no, en los 1700 tampoco. Eh, no es algo que podamos llegar y plantear tan fácilmente porque no todo el mundo vivía cerca de volcanes o, de hecho, siquiera podía verlos. Si tenías una erupción que hubiera un día en un día nublado, ya no tenías mucho más que ver y se pasaba una erupción. Hoy, eh, oh, y por cierto, mencionando el tema de los catálogos, aunque no lo crean, eh, hay erupciones que se han encontrado años después. In recientes, en el Nevado de Chillán hubo una erupción del año 2008, si mal no recuerdo, que consistió en la extrusión de un río de lava, que nadie vio porque fue, ha el flanco del volcán nuevo eh, que no está hacia la vista de este sector de las trancas, entonces nadie lo vio realmente, y no fue sino que hasta, hasta que personas se pusieron a hacer análisis de las imágenes satelitales que se dieron cuenta que en realidad sí había algo y sí algo había ocurrido sí había una erupción pues bien, volviendo, Chile ha tenido muchas erupciones, eso lo sabemos de memoria. Y entre 1900 y el 2018, al menos, tenemos varios momentos donde hay más erupciones de lo normal. Uno de ellos es en torno a 1960, el otro es en, es en 1906 y 1907. Las líneas rojas lo que marcan son los, terrande, los grandes terremotos eh, con magnitudes mayores a 7.5 que han ocurrido en Chile. Y a veces vemos incrementos en la cantidad de erupciones y otras veces, derechamente, no. Entonces. Ya te empieza a hablar de que de pronto es un poco complejo tratar de entender por qué sí o por qué no. Si vemos la correlación cruzada entre estos dos tipos de fenómenos, tratando de ver cuánto se parece la serie temporal de, de, la, de la ocurrencia de terremotos con la serie temporal de, eh, de, la, de las erupciones volcánicas, nos damos cuenta de que eh, en torno a unos 2-3 años tenemos en efecto más erupciones de las que nosotros esperaríamos. Si es que no hubiese ocurrido un terremoto Pero sí tiene mucho que ver con estos dos fenómenos que pasan aquí Este terremoto de 1960 y el terremoto de 1906 en Valparaíso Porque son los dos que más te están mostrando erupciones en torno a la ocurrencia de terremotos Antes y después, en todo el arco chileno Entonces te empieza a plantear la pregunta de, bueno, ¿pasó esto en algún lado más? O sea, lo podemos ver y aquí veamos el detalle un poco, un poco más. si Veamos el terremoto de Valparaíso, que era uno de los que nos justamente daba la impresión de que había más erupciones en él, o sea, en él, en torno a él. Eh, nos encontramos con una historia súper interesante. A la izquierda tienen la, el arco volcánico chileno, con volcanes que hicieron erupción entre 1903 hasta agosto de 1906. Ahí tienes tres volcanes que hicieron erupción, que son los que están marcados en verde. Eh, uno de ellos fue el Maipo, de hecho Con una erupción bastante pequeña Otro fue el Villarrica, pero el Villarrica siempre es erupción eh, Después del terremoto de 1906 Tienes el Tupungatito Haciendo erupción de los próximos dos años y medio eh, O tres años en realidad eh, Luego tienes el Tienes al Nevado de Chillán Que hay una historia impresionante con el Nevado de Chillán Tienes también a El descabezado grande Del descabezado grande, si no me no recuerdo eh, Está el Yaima y, está, eh, el, y está, o sea, está el Yaima y luego está el Villarrica. ¿Qué es lo interesante de toda esta historia? Que la, lo que se cuenta es que el cráter, digamos el volcán nuevo como cono que empezó a crecer, el Nevado de Chillán, de hecho nació ese día, nació después del terremoto de 1906. Eso, si es que fuera cierto, querría decir que el volcán estaba a punto de hacer erupción y de pronto el terremoto simplemente lo ayudó a empezar la erupción y que luego eso llevó a la construcción de un nuevo cráter y un nuevo cono. Habría que ver, habría que hacer ese análisis en particular. Pero eso ya estadísticamente te cuento una historia. El otro año que era interesante era el de 1960, y ahí lo que teníamos es que en los eh, dos años y algo antes de la erupción, que es, es, tenemos los volcanes de la izquierda que hicieron la erupción en verde, que vendrían siendo el Tupongatito, el San José, el Villarrica, un poco más al sur, eh, y creo que ahí está el Planchón Peteroa, a, allá, en la, allá en la región del Maule. Lo que está marcado es la zona de ruptura de un terremoto, porque un terremoto en realidad no es una, una explosión en el terreno, sino que en realidad es una, es una rajadura, por decirlo de cierta forma. Un terremoto te genera una zona de ruptura muy grande. O sea, perdón, que puede llegar a ser muy grande dependiendo de la magnitud. Y en el caso del terremoto de, de, de 1960, tenemos un terremoto cuya zona de ruptura es de más de mil kilómetros de largo. Las placas estaban tan bloqueadas en esa época que cuando se liberaron, liberaron prácticamente toda la tensión que tenían, eh, moviendo más de mil kilómetros de norte a sur de una placa respecto a la otra y eso te genera una zona de ruptura que tiene más de 1000 kilómetros de largo pero no solamente eso, sino que también tiene del orden de unos 250 kilómetros de ancho es muy 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 grande eh, obviamente los bloques de las placas, las distintas partes de las placas no se mueven todas igual y no se desplazan lo mismo, entonces nosotros nos encontramos con que eh, hay varios como parches de slip como les decimos donde se desplazaron mucho más las placas, uno de ellos es el que está marcado en rojo a la, a la, en la parte de arriba de la, de la imagen de la Derecha, que es, está bastante cerca de Puerto Saavedra, y el segundo eh, está un poco más al sur, que es en la costa de la zona más de Osorno, o sea, de Osorno hacia la costa, quizá un poquito más cerca de Valdivia. Y ahí de pronto va una de las explicaciones de por qué este terremoto suelen decirle terremoto de Valdivia, y es porque Valdivia sufrió mucho debido al terremoto, pero en realidad el, el epicentro, el lugar donde partió esto, fue en la zona de Arauco, fue de hecho muy cerca de, eh, de donde están los charros de Lumaco, ahí estaba. Terremoto gigantesco, como sea, es un terremoto enorme. Y si nosotros pues, nos ponemos a ver las erupciones de eh, este mayo de 1960 hasta 1964, eh, claro que tenemos más, eh, más volcanes haciendo erupción. Eh, si, voy, si voy de sur a norte, eh, tenemos el Calbuco, el Cordón el Calbuco que hizo erupción un año después, menos de un año después, Cordón dos días después, Villarrica, Yaima, que hizo la erupción entre 1960 y 1961. Luego está el Copahue que hizo una erupción también, eh, poco más arriba está el planchón Peteroa y luego está en el Maipo con esa, perdón, el San José con el Tupungatito. ¿Cuál de todos ellos realmente es eh, son los que podrían estar ligados a erupción a, al terremoto mismo? Es una, respuesta que no tiene una, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil de dar, para nada. De hecho, quizá la pregunta que más surgiría acá es: ¿por qué no hay más? ¿Por qué, no hay, no? ¿Qué pasa con los otros volcanes? Hay un montón de volcanes que no hicieron erupción. ¿Qué pasó con ellos? Y eso nos lleva a este, esta, esta cosa que siempre planteamos en, en general en ciencia: correlación no implica causalidad. Y eso es súper importante tenerlo claro. En la figura anterior, nosotros vemos correlaciones. O en dos figuras antes, vemos correlaciones: momentos donde uno puede ver que hay más erupciones cuando ocurre un sismo. Dale. Pero no necesariamente eso es porque el terremoto haya realmente este, eh, gatillado este tipo de fenómenos, sino que también puede pasar que un volcán simplemente haga erupción porque él le tocó hacer erupción, porque él quería y nada más. Entonces hay que echarle una mirada a cuáles son los mecanismos y así empezar a definir qué pasa, cómo se fue dando cierta cosa. Y esto es, una, es un análisis bastante complejo porque muchas veces te faltan datos. Y en general, esta es un área de, la, de, la, de las geociencias que no se ha estudiado muy en detalle todavía porque en efecto las redes más robustas que te permitirían eh, tener el monitoreo muy claro acerca de volcanes son relativamente nuevas y no hemos tenido tantos terremotos en el último tiempo como para poder chequear qué pasó con los volcanes a una gran escala todavía. Así que tratemos de entender un poco más. Eh, pensemos en nuestra querida subducción. Que ustedes se la saben a estas alturas de memoria, me imagino. Está ahí, eh, sabemos cómo se generan los terremotos ahí. De hecho, eh, hay un juego eterno en, donde las placas eh, se quieren mover una respecto a la otra y fracasan completamente al hacerlo porque se quedan bloqueadas. Y una vez que se desbloquean, se van generando los distintos terremotos. Si sí es que se desbloquean de manera súbita, por supuesto. Sabemos que eh, sabemos cómo se genera el magma y, y les planteo esto más que nada, para poder dejarles claro que estamos viendo realmente un fenómeno donde la interacción que estamos buscando va en qué le hace el terremoto a una zona donde tiene fluidos a alta presión. Entonces. Eh, tenemos que pensar en un volcán como una zona donde hay magma que quiere subir, que también hay fluidos hidrotermales que quieren salir de alguna manera, que tiene muchos sistemas de fallas y que tienen a veces conos también. En la mayoría de los casos, en Chile al menos, tenemos muchos estratovolcanes. Por lo tanto, la pregunta va en, qué le, en cuáles son las distintas formas en que esto puede realmente afectarlo. Si yo considero que un terremoto puede llegar a mover algunas partes de la corteza unos 40 metros entre una y la otra, claramente voy a generar una deformación en muchas zonas. Y si genera una deformación suficientemente grande en un volcán, de pronto no podría pensar que eso te podría ayudar a que un mango pudiera ascender. Tendríamos que verlo. Entonces tenemos que empezar a pensar quizás de esa manera. Pensar en qué pasa cuando ocurre un terremoto, las placas se mueven de una respecto a la otra y eso te genera una deformación en todo el espacio, porque el espacio es elástico. Eh, y esos son los que se denominan los cambios estáticos en el tensor de esfuerzos. Los, el tensor de esfuerzos es, aquí, es eh, este tensor que te permite explicar fácilmente cómo se generan las, las, eh, las, las eh, los desplazamientos en un medio elástico y eh, tú puedes escribir las ecuaciones de un medio elástico para poder, donde lo que siempre vas a terminar involucrando es ese justamente ese tensor de esfuerzos. Sumamente importante. Eh, los cambios en ese tensor, los cambios estáticos al menos, son cambios semipermanentes. ¿sí? Se refiere a estático cuando tú solamente consideras el tensor de esfuerzos antes del terremoto y después del terremoto Y tomar la diferencia entre lo que había después versus lo que había antes eh, Son semi-permanentes, entonces si tú generas un cambio muy grande, ese se, va, ese se va a quedar ahí por muchos, muchos años Decae muy rápido con la distancia, eso quiere decir de que en la medida que te alejes, de la, mientras más te alejas de la, de, la, de la zona de ruptura Menos importantes son y de hecho ni siquiera son tan relevantes después de un par de, de, de cientos de kilómetros podrían producir espacio en zonas, eh, en zonas de fluidos con alta presión. Y esa es la idea, de hecho es lo que está mostrado en la figura más abajo. Que si tú logras generar aperturas donde justamente estaría yendo el, donde estarían los fluidos, los fluidos de pronto se dan cuenta que con la presión que tienen encuentran que es más fácil subir y podrían llegar a subir y tener erupciones. Se pueden generar cierres también en algunas estructuras, eso te ayudaría a que el fluido se quede más atrapado y por tanto de pronto terminarías eh, inhibiendo erupciones más que incluso catillándolas. Y normalmente se usan para poder explicar eh, aparentes conexiones que van entre meses a años en particular. Eh, abajo lo que se muestra es un poco la expansión volumétrica de los andes del sur después del de terremoto de 1960. Y se ve una expansión volumétrica de 25 volcanes después de ese terremoto Sin embargo, solamente cuatro demuestran erupción en los dos años que siguen Entre 1900, digamos, en 1960 y 1961 Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con los otros? Si sufrieron un efecto, un efecto relativamente parecido Calbuco y Cordoncauye sufrieron algo muy parecido a Lo que por ejemplo sufrió el volcán Yaima o lo que sufrió el volcán Villarrica Porque esos volcanes no hicieron nada O el muchacho suenco que está ahí al medio haciéndose el loco porque no hizo nada son preguntas que uno se empieza a hacer ¿Y por qué ha hecho es el Tupungatito Que el que está más lejos es el que realmente hace algo? ¿Realmente podríamos ligar la erupción del Tupungatito Al terremoto? Probablemente no eh, Volcanes que han hecho erupción Y que se les ha ligado a esas erupciones A cambio estático en el tensor de esfuerzos Después de un terremoto, son varios Uno podría ser el Pinatubo que está arriba a la izquierda, que como les comenté un poco la historia que ese terremoto pudo haber abierto espacios debajo del volcán que después llevó a todo un proceso más largo, o aceleró sea, un proceso que de pronto se iba a dar igual, pero que ayudó a generar esa erupción. Algo parecido a lo que ocurrió con el Copahue, donde el terremoto del Maule abre muchos espacios debajo del Copahue. Y hay un paper muy bueno de, 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 de Bonali en el año 2013, donde se habla justamente de cómo las deformaciones que produce el terremoto debajo del, del volcán ayudan a que el magma pudiera ascender. Eh, también está una, hay una foto del Fuji abajo a la, a la izquierda, porque ese cráter... Eh, esa cosa rara como protuberancia y que también tiene un colapso, que ven, es el cráter que le surgió en la erupción de 1707, que le echó a perder el cono, por cierto. Y, y esa erupción vino después de un terremoto, no mucho tiempo después de, después de un terremoto bastante grande en Japón. Y se hicieron cálculos como para ver cuán grande había sido el impacto en el tensor de esfuerzos, y fue muy grande. Entonces, de pronto uno podía empezar a hablar de que, oye, si tu cambio en el tensor de esfuerzos es lo suficientemente grande, entonces tú podías gatillar una erupción. Y también tenemos al cordón caule, que claro, a esta altura, si les muestro el cordón caule, ustedes ya se dieron cuenta que está muy cerca de la zona que más se movió de las placas, entonces eso implica que los esfuerzos en la zona se cambiaron completamente y eso hace que el volcán haya sufrido mucho y por tanto quizás llevó, eso lo llevó a una erupción muy, muy inmediata. Sin embargo, la pregunta que mucha gente se ha sacado es, eh, bueno, que, que tienen en particular esos volcanes que se ven en erupción y la respuesta que siempre se ha ido dando en la historia es porque esos volcanes tenían, estaban en un estado crítico más cercano a ser erupción están más predispuestos a ser erupción y tú empezabas a preguntarle a los investigadores bueno, pero ¿qué, ¿qué es ese estado crítico? ¿cómo lo defino? y la verdad es que es una caja negra que nadie tiene mucha, de la que nadie tiene mucha claridad porque no, no llevamos tanto tiempo realmente monitoreando volcanes y ese es un problema muy grande los cambios dinámicos son otros. Esos eh, van a ocurrir cuando, mientras pase la onda a través de una zona. Mientras pase la onda, esto es como batir una, una lata de Coca-Cola, por decirlo de cierta manera. Mientras va pasando la onda, tú vas a ir viendo justamente cómo se, eh, cómo se, mueve, cómo se mueve todo. Y eso puede afectar, obviamente, al fluido. Esa es la primera idea. Eh, en el caso de, las, de los cambios dinámicos, dominan mucho las distancias largas. Y eso es porque las ondas superficiales de los terremotos eh, son capaces de avanzar mucho en la superficie terrestre sin perder tanta amplitud como las ondas de, de cuerpo y eso lleva a que avancen 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 y pueden afectar a cientos e incluso miles de kilómetros más allá ha habido algunos cuantos trabajos bien interesantes que ligan eh, respuestas de campos geotermales a, un, a, a terremotos que ocurrieron a más de 1500 kilómetros de distancia o sea se, se es algo que puede estar ahí Pueden afectar la dinámica de fluidos del volcán, que es un punto importante, que de hecho es, es como la idea fundamental, si es que tú llegas, bate, es como batir la lata de Coca-Cola, claro que está afectando los fluidos dentro. La diferencia es que los fluidos que tienes aquí es un sistema mucho más complicado de ellos. Tienes magma, tienes gases, tienes agua, tienes muchas cosas. Pueden desestabilizar fallas cercanas también, y eso es un punto súper importante que no le hemos dado suficiente, eh, suficiente peso todavía, que de pronto la, tienes fallas que podrían estar conectadas a, a, que pueden ayudar a desestabilizar un volcán de hecho y si tú logras desestabilizar las ellas entonces ellas después con el tiempo se podrían encargar de ayudar a desestabilizar el volcán eh, pero hay que darle un par de vueltas más para ver si es que eso realmente podría ser así la, la, los cambios dinámicos en general se usan para explicar respuestas más inmediatas. Claro, hay cambios dinámicos en el tensor de esfuerzos, eso, eso es claro, pero también hay cambios dinámicos en, la, en cuanto a la densidad de energía cinética o densidad de energía elástica, por ejemplo. Si vamos a la, a la cantidad de cimos por día, eh, aquí hay un ejemplo muy lindo del volcán de Turunco en Bolivia. Eh, ellos estaban midiendo lo que pasaba en un volcán este es un grupo de Jennifer Jay, creo que se llama ella, eh, que estaba viendo junto a mucha otra gente que pasaba en el volcán Oturuncu, un volcán que se viene deformándose mucho tiempo atrás, y que eh, se encontraron que cuando pusieron los sismómetros alrededor del, del volcán, claro, había momentos, eh, por ejemplo, en, entre agosto y octubre, o entre agosto y noviembre, donde tenías eh, una cantidad de sismos más grande que, que otros días, que había un poco más de actividad, pero llegó el terremoto del Maule del 2010 y de pronto la cantidad de sismos por día se, se disparó. El volcán no es erupción, pero estamos hablando de un volcán que está en Bolivia y nosotros tenemos el terremoto del Maule en el centro sur de Chile, muy, 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 muy lejos. ¿Cómo, cómo pasa entonces que un, terremoto me puede generar, que un terremoto me puede generar una respuesta de un volcán tan lejos? Eso es un tema muy, muy, muy interesante y esta es una de las observaciones más bonitas que tenemos de hecho al respecto de... de de volcanes que incluso ni siquiera están muy activos, que están durmientes, por decirlo de cierta forma, y que terminan teniendo una respuesta muy importante a un, a un terremoto muy lejano. Si empezamos a tratar de contar, de hecho, hacer, a revisar los distintos tipos de respuestas que puede haber, eh, Wang y, Man y manga eh, se pusieron a ver esto también con Emily Rotsky también lo pusieron empezaron a verlo tratar de ver justamente qué tipo de respuesta tenías eh, si hacía un gráfico de eh, la magnitud del terremoto abajo eh, perdón de la distancia de lo que respondía en función de la magnitud se encontraban con que había distintos clusters por ejemplo eh, las liquefacciones ocurren cuando ocurren para eh, ocurren a distancias muy cercanas para terremotos chicos y a distancias más lejanas para terremotos grandes pero se empezaron a dar cuenta que también tú podías generar como pequeñas envolventes de esto en función de la densidad de energía cinética eh, que transmitía el, el terremoto. La densidad de energía cinética en este caso tiene que ver más que nada con la, con la magnitud de, de, del movimiento de las ondas. Va por ahí. Entonces, mientras más grande sea la magnitud del movimiento, más grande va a ser la densidad de energía y por tanto más fuerte va a ser el impacto que vas a tener. Por lo mismo, uno puede encontrar que para densidades relativamente eh, bajas, eh, que para. Perdón, pueden ir encontrando un ordenamiento que tiene que ver con justamente esta, esta densidad de energía que está dada por estas líneas, que, estas líneas que, diagonales que están atravesando aquí y te das cuenta entonces de que ahora si bien vemos las diagonales eh, claro necesitamos necesitamos eh, eh, demos un segundo por favor necesitamos eh, energías más bajas para poder, eh, para poder gatillar fenómenos a distancias más grandes, obviamente porque mientras más nos alejamos del terremoto, menos va a ser el impacto que va a tener algo. Y ahí podemos encontrarnos con pequeños cambios en, en los niveles de pozos, con estos cuadrados azules. O si ya nos acercamos a más hacia el terremoto y empezamos a tener energías más altas, encontramos liquefacciones o respuestas magmáticas, que también empiezan a aparecer mientras, mientras nos acercamos más hacia la zona de los terremotos. Y luego nos encontramos con cosas como por ejemplo gatillar terremotos que ya se puede ocurrir a distancias más grandes también. Entonces el arreglo de distintas respuestas que puede tener una zona frente al mismo terremoto es súper amplio. La pregunta es si es que un mismo terremoto te puede gatillar muchas respuestas o solamente un tipo. Y la respuesta es que puede gatillarte muchas respuestas distintas al mismo tiempo. En lo cual hace que todo esto sea un poquito más difícil de analizar. Aquí les quiero mostrar un caso muy, muy bonito de... Eh, cambios dinámicos en un volcán sin gatilla de erupción, que fue el nevado de Chiang en el 2012. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué quiero saber de un volcán que no hizo erupción? Y es porque realmente las erupciones son los casos más críticos. Normalmente tenemos volcanes que tienen momentos de, 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 con más actividad y esos pasan bastante más seguido que, que las erupciones. Pero si uno logra encontrar más o menos cómo... Eh, un terremoto puede afectar la actividad volcánica. Después uno sabe de que el terremoto lo que podría ayudar sería como a desestabilizar, por ejemplo, un volcán. Si es que ese fuera el caso. En cuyo caso, en, en cuyo caso, entonces, nosotros nos pondríamos a hablar de eh, ver cuánto des desestabilizaste. Para poder entender qué tipo de respuesta vas a tener. Y ahí el, la erupción es una respuesta más bien extrema. Entonces, eh, acá hay dos sismos. Muy interesantes, que son dos réplicas del terremoto del Maule. En la figura de la izquierda está ensombreado la distribución de Slip del terremoto del Maule del 2010, junto con eh, la localización de dos sismos, que son muy parecidos en cuanto a su mecanismo focal. Es uno, uno de magnitud 6.1 que ocurrió el 23 de enero del 2012 y otro de magnitud 7.1 que ocurrió el 25 de marzo del 2012. Eh, el Nevado de China está ahí La distancia al Nevado de China es relativamente parecida eh, Para el caso del de Magnitud 6.1 Es como 192 kilómetros Para el caso del de Magnitud 7.1 Es como 200 kilómetros Muy, muy, muy parecida Y por tanto lo que uno esperaría sería que el, que, el, que el volcán, si es que respondió Alguno tuvo que haber respondido al más grande, obviamente Porque el más chico Se vuelve muy pequeño eh, Cuando llega el volcán tenemos la cantidad, de, tenemos un poco los sismos que, estaban, que fueron localizados en la zona en esa época y eh, lo que nosotros nos encontramos ahí era con muchos sismos que estaban localizados cerca del volcán viejo y cargados un poco hacia lo que era un sistema hidrotermal que era sistema hidrotermal de aguas calientes, entonces el volcán mismo ya tenía una actividad más bien hidrotermal bastante potente y no tan, no tan magmática eh, como lo que uno puede ver ahora que tenemos una erupción en el nevado de Chian eh, en este caso, lo que nosotros vimos fue que detectamos eventos volcano tectónicos, que son los que se dan cuando eh, tiene ruptura en la roca cerca de un volcán, y algunos que estaban más ligados a la dinámica de fluidos, como por ejemplo en estos tremors, que estaban que aparecían cuando había momentos de mayor actividad de, de, del campo hidrotermal en particular. Lo que vimos fue que ocurrió el terremoto de magnitud 6.1 y de inmediato, eh, lo que, de inmediato hubo un aumento muy importante en la cantidad de, este, de eventos de tremor. Eso significa que pasó la onda del 6.1 y es como que de verdad hubiese batido esta lata de cola y empezó a moverse mucho más el fluido. Y una vez que... ...deja de moverse, empiezan a generarse muchas rupturas... ...entonces pensamos en ese, en ese momento... ...que el terremoto fue lo suficientemente grande... ...y estamos hablando un 6.1 a 200 kilómetros de, de distancia... ...como para alterar mucho el sistema hidrotermal... ...y que, eso, y que el, al ser alterado trató de buscar nuevos espacios... ...generando por tanto nuevas rupturas... ...entonces uno esperaría que en el caso del de magnitud 7.1... ...esto iba a ser mucho más grande... ...estamos hablando de un, de un terremoto 32 veces más grande que el primero... Eh, a una distancia muy similar del terreno, del volcán eh, y no pasó eso eh, nos faltaron 12 horas por de, 12 horas de datos por día cada vez que medimos en esa ocasión eh, pero sí podemos ver tendencias a largo plazo y antes te, y al principio teníamos eh, una, una cantidad una cantidad menos fija de, de sismos por día que después decreció después del terremoto es, es decir la respuesta del volcán fue una reducción en su, en su número de, de sismos rarísimo ¿Por qué el volcán tiene que reducir levemente el número de sismos cuando el, el, eh, frente al terremoto grande cuando el terremoto chico hizo que se dispararan los números de sismos? Es algo que simplemente nos costaba mucho entender. Y eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y hay volcanes que se calman? Es decir, hemos estado hablando de volcanes que hacen erupción después de un terremoto, pero hay algunos que se calman. Y la verdad es que sí, pero cuesta pillarlos. Cuesta pillarlos también porque... Eh, es difícil reportar un volcán que se calma, ¿no? Eh, a menos que lo estés monitoreando y que puedas ver exactamente la cantidad de sismos antes y la cantidad de sismos después. Cuesta que tú veas a tu volcán todos los días y que de pronto un día lo viste sin hacer erupción, vino un terremoto, al día siguiente lo viste sin hacer erupción, al mes siguiente lo viste sin hacer erupción, y dijiste, bueno, el volcán sigue exactamente igual que antes, no. Pero en la interna el volcán podría haber estado teniendo del orden de, por ejemplo, 50 sismos por día o sin, eh, eh, antes, de, antes del terremoto y después haber pasado a tener 10 o 2. Y eso habría sido un cambio importante en su, eh, en su actividad, pero no lo vimos porque no, te, no había una, una, una expresión de su actividad en la superficie. Este, en este caso les muestro una foto del volcán Jaima que a mí me evoca mucho eh, el lugar donde yo crecí. De hecho, yo crecí ahí y eh, y la verdad es que la verdad es que ese volcán después del terremoto del 2010 se calmó a un nivel increíble tenía muchos sismos por eh, por día y por mes claramente eh, era como el hermano chico del Villarrica en cuanto a la actividad sísmica de alguna forma y después del terremoto del Maule se calmó de una forma que no se podía creer eh, es, una, es algo que todavía estamos estudiando pero creemos que el terremoto del Maule tuvo que ver mucho en lo que pasó ahí y tenemos ciertos argumentos como para poder verlo que estamos sometiéndolo a una revista internacional naturalmente no solamente él, no solamente el Jaima el monte Roangel y el monte Beniaminov en Alaska también redujeron sus números de sismos después del terremoto de magnitud 7.9 de Denali en el año 2002 eh, y ustedes pueden ver en la foto de la izquierda eh, fíjense que hay un momento donde llega hay una línea eh, una línea sólida de arriba hacia abajo y hacia la izquierda de esa línea está, hay muchos sismos y en la derecha de esa línea hay, muchos, hay muy pocos durante un tiempo y después empieza a recuperar al, men, al menos al monte de eso significa que el impacto del terremoto redujo por un tiempo la cantidad de sismos y de hecho lo bajó a cero a cero y mientras y si nos vamos al caso del Vinaminov también muchos sismos antes del terremoto que ocurre más o menos como la mitad del gráfico y luego muy pocos y uno se empieza a preguntar bueno por qué lamentablemente nos cuesta ver esa porque eh, la mayoría de los casos de otra vez son casos de volcanes que aumentan su actividad después de un terremoto y no tenemos tanta estadística como para seguir a los volcanes que hacen que se calman después de un terremoto pero es súper importante ver eso también porque si entendemos Cómo un terremoto puede calmar un volcán, claramente después podemos entender cómo un terremoto puede ayudar a que un volcán de alguna forma u otra pueda ser desestabilizado. Y eso te plantea la idea de que un terremoto no sólo... Que la, que la, te plantea que un terremoto es un personaje que no solamente puede afectar, o sea que te puede afectar a tal punto de que no solamente te puede desestabilizar un volcán, sino que también te lo puede estabilizar. Y eso es muy raro. De hecho eso quizás nos puede ayudar a entender un poquito más de la pregunta de, bueno, ¿por qué no todos los volcanes reaccionan igual? Volvamos al caso del terremoto del, de 1960, que está a la izquierda, y el terremoto del Maule de 2010, que está acá a la derecha. Eh, en, el de, en el de 60, podemos ver la cantidad de volcanes que hicieron erupción en los cuatro años que siguieron al terremoto, eh, que solamente son los volcanes que sabemos que hicieron erupción porque la gente los vio hacer erupción. Sin embargo, en el terremoto del 2010 ya había una red eh, instalada. ...y ya podemos ver distintos volcanes que hicieron erupción... ...en los años que siguieron... ...por ejemplo tenemos a el planchón Peteroa... ...que entró en erupción en septiembre... ...que ya estaba haciendo erupción en el momento del terremoto... ...y luego empezó un nuevo ciclo en septiembre del 2010... ...y luego ha tenido erupciones bastante esporádicas... Eh, ...desde ahí hasta ahora... ...tenemos eh, la laguna del Maule... ...un poquito más al sur... ...que es este volcán que ha estado... Eh, ...inflándose mucho... ...que todavía no entra en erupción... ...pero que es uno de los lugares que más se infla en el mundo... Eh, ...sin entrar en erupción... Que se inflama rápido, quiero decir, eh, y, y puede tener un potencial bastante potente, muy grande. Eh, luego está un poco más al sur el volcán Copahue, que entró en erupción el año 2012 y que ha estado ligado a él. Eh, más al sur está el volcán Jaima, que lo estoy marcando ahí como, como un color amarillo porque sabemos de que redujo muchas actividades por el terremoto. Eh, luego está el volcán Villarrica que entró en erupción en el 2015, el Cordón Cabio que entró en erupción en el 2011 y el Calbuco que entró en erupción en el 2015. ¿Cuántos de ellos están realmente ligados al, a, al terremoto? Uno podría pensar que de pronto el Calbuco no porque está bastante lejos. Pero habría que ver. Y aparte ocurre cuatro años después, entonces es difícil realmente tirar un argumento de que la deformación que generó el terremoto fue tan grande como para que el volcán se resintiera de ellos cinco, eh, cuatro años después. Eh, pero hay mucho entre medio. Están, por ejemplo, los descabezados, ahí justo al frente del terremoto del Maule y no pasó nada con ellos. El nevado de Chillán, que no entró en erupción, sino hasta después del terremoto de Yabel. Y el, el, el nevado de Chillán está encima de una de las zonas que más se formó debido al terremoto del Maule. Entonces, son preguntas que uno se hace que no, te, que no te queda muy clara la respuesta. Claro, volvemos a la idea de que el volcán tiene que estar listo para hacer erupción. Pero. No puede ser solo eso, tiene que haber algo más. Quizás hay algunos más sensibles. Quizás por ahí va la, va la pregunta. Este es caso que les muestro es eh, el nevado de Chillán con eh, su número acumulativo de erupciones. Entonces eso es como una escalera que va subiendo. Eh, marcando más que nada la fecha donde partieron las erupciones. Y en líneas rojas están, eh, los, están los momentos de están los momentos de momentos donde ocurrieron terremotos, diversos terremotos en, eh, en, el, en el país. De hecho, no solamente en el país, sino que en realidad en la zona centro-sur de Chile. En la zona centro-sur y, y eso. Está entonces un, bien, el terremoto de 1906. Y una erupción del, de, del nevado de Chillán Inmediatamente ese mismo día El terremoto de 1914 y una erupción del año siguiente El terremoto de 1928 cerca de Talca Y una erupción del año siguiente Ya no pasó nada con, la erupción de 1930, con el terremoto de 1939 Que fue más cercano a Chillán Pero también fue distinto No fue un sismo de, de subducción como los otros Sino más bien fue un sismo intraplaca Quizás eso, eso tiene que ver No pasó mucho con el terremoto de 1960 Hay una erupción pero es más difícil verlo eh, porque ocurre casi... Más de 5 años después Después del terremoto de 1985 no hay nada Y después eh, está el terremoto del Maule de, 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 Después del terremoto del Maule no hay mucho Pero después del terremoto de yapel sí aparece algo más Y ese no está ahí Pero de pronto hay cosas que son más o menos raras de ver Por ejemplo, eh, la erupción de 1973 Que... Eh, es muy parecida a la de ahora en, muchas, en muchos sentidos y duró de 1973 hasta 1986 entonces cuando ocurrió el terremoto de 1985 el, el nivel de Chian estaba en erupción pero no hay un registro sísmico de la época entonces no tenemos realmente cómo saber si es que las ondas le afectaron de alguna manera al volcán mientras estaba haciendo erupción a ver si tenía por ejemplo erupciones más fuertes no se vio ese no se vio eso eh, si sí hay algunos que en, han planteado que la erupción del Quizapu en 1932 podría haber estado ligada de pronto a ese terremoto de 1928, porque se vio que hubo que vino el terremoto de 1928 y eso calmó el volcán levemente, y luego hubo una secuencia de explosiones más grandes que concluyeron con la erupción gigantesca de 1932 en la zona del Maule. Pero para ver eso tenemos que estudiar sin datos, y eso es muy difícil de hacer. Ahora, si nos vamos solamente a la estadística. ¿Cuáles serían los volcanes chilenos más sensibles? Es decir, los que han mostrado erupciones después de terremotos. Contemos una ventana de unos 2-3 años. Son el Yaima, el Villarrica, el Copahue y el Nevado Estechillano. ¿Qué hay en común entre ellos? Quizás entre los dos de arriba hay más cosas en común. Y tiene que ver con que la composición del magma de, que ellos suelen, suelen erupcionar es bastante menos viscosa. Pero eso también te genera un problema porque... Eh, eso implica que tam pero también son los dos volcanes más activos. Es el magma encuentra que es más fácil subir y son los dos volcanes que tienen más erupciones. Entonces, no sé si es que realmente todas las erupciones uno puede armar el argumento de que fueron gatilladas por los terremotos porque suelen hacer erupción por su cuenta. A veces podría ser solo una coincidencia. Sin embargo, estadísticamente, claro que hay una correlación. Vuelvo sobre la idea. La causalidad con esos dos volcanes quizás un poco más difícil. Se ha probado con el Copahue, se han visto cosas interesantes con el Copagüe. Eh, la erupción después del año 2000, después del de 2012, a dos años después del terremoto del Maule, es muy interesante. Hay una erupción que inicia después de, dos semanas después del terremoto de Iapel. Y uno diría, pero el terremoto de Iapel está muy lejos, y es cierto. Sin embargo, el volcán también tiene una erupción de 1943, un año después del, perdón, en 1944, un año después del terremoto de 1943, que ocurrió de manera muy parecida en la zona de Iapel. Entonces quizás es un terremoto que lo golpea de una forma que él reacciona muy, muy, frente, muy bien frente a él. Y está el nevado de Chillán que le mostré que ha sido bastante sensible frente a terremotos en el pasado. O al menos pareciera mostrar esta sensibilidad. Eh, y ahí viene la pregunta, bueno, ¿causalidad de esto o simplemente suerte? Porque el, 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 eh, el Jaime Villarrica nos ha habla de un poquito de eso. En ese caso, podemos hacer otra vez el histograma. Esto lo hizo Manga en el año 2018 en un paper muy bueno. Que empezaron a analizar otra vez los casos de las erupciones que se habían reportado entre 1800 y 1900, y después entre 1900 y el 2016. Y ahí se encuentran con que de súbito ya no hay tantas erupciones entre 1900 y 2016 en el día después del terremoto. Y era porque de pronto había muchos casos de, de erupciones que se reportaban. Que la gente ha reportado porque vino el terremoto y de inmediato pensaron en que el volcán podía hacer algo, y cuando el volcán hizo algo, lo, lo, lo escribieron. Pero claro, cuando ya están monitoreando un poco de, de mejor manera, tú sabes que a veces el volcán, por ejemplo, ya viene haciendo erupción de antes y no pasó nada, o eh, puedes tener mucha más claridad de cuando partió realmente la erupción. Por tanto, quizás no va por ahí. Sin embargo, hay, un caso, hay una cosa muy interesante que encuentran. Eh, que encontraron en ese paper y es que a los años después en una ventana hasta como dos años hay más erupciones en la zona de subducción eh, de las que tú esperarías si es que no hubiera terremotos entonces quizás la, el golpe que pega un terremoto eh, tiene una respuesta que es más tardía y ahí empieza a armarse un poquito este este se empieza a iluminar un poco más esto es decir Llega el terremoto, golpeas, hace batir un volcán. Eso puede generarte una desestabilización de todo el volcán en caso de que él esté ya un poquito más inestable. Eh, pero no necesariamente eso te va a llevar a una erupción. Quizás después, quizás con el efecto combinado de ese, de, de ese, de, de ese batir de, de ese batir la lata de Coca-Cola junto a la deformación estática que se produce, te podría llevar a que el volcán, en efecto, pueda hacer erupción dos años después. Eso sí lo puedas ligar al terremoto. En cuyo caso tendríamos que empezar a ver uh, todas las erupciones volcánicas que tenemos de algún, con algún ojo distinto, como para ver si es que hay algún signo que nos vaya diciendo, oye, esta quizás esté más ligada a un fenómeno que partió después del terremoto. No. Y eso lo podemos ver solamente con buenos datos de buenas redes. Eh, hay un trabajo muy bonito de, de, de Yatsuko Namiki, creo que se llama ella, que, que estaba en, en Potsdam en esa época, no sé si estará todavía, eh, que junto a a Tom falta y otros más, eh, publicaron este paper que se hizo con, eh, con simulaciones hechas en, de manera analógica, es decir, tenían un, una mesa donde construían pequeños volcanes de gelatina y la hacían vibrar para poder, para poder ver cuál era el efecto como de un terremoto sobre este edificio. Y lo que se encontraban era que, que el fluido que ponían debajo del volcán se movía de manera distinta dependiendo de cómo tú la onda. ¿Por qué? Porque la onda entraba en resonancia con el edificio volcánico y eso te podía generar eh, movimientos verticales o movimientos horizontales. Entonces, para cierto tipo de, de, de sismos, tú podías ver que eh, el, el sismo en, eh, al entrar en resonancia con el, el edificio volcánico, te ayudaba a que, los, a que el fluido subiera, pero con otros simplemente el fluido no subía, iba para los lados, o incluso disminuía, o incluso bajaba. Entonces el volcán, o sea, el, entonces el terremoto tenía la capacidad de llevar a un de desestabilizar un volcán para entrar en erupción después o de calmarlo y eso es súper potente súper 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 potente claro el tema es que cuando sí, cuando no es algo que todavía tienes que seguir estudiando, pero se ve al menos que los grandes terremotos tienen las eh, activan frecuencias de oscilación que son muy bajas muchas veces que permiten tener este tipo de resonancias. Los terremotos más chicos simplemente no pueden. Entonces, uno de magnitud 8. y algo podría tener la capacidad de, de pronto calmar algún volcán. Pero nosotros ya vimos el caso de uno de magnitud 7.1 que también lo tiene. Entonces tenemos que seguir viendo más casos y analizando un poco más. Pero también los volcanes están, están conectados a sistemas de fallas. Y los sistemas de fallas tienen orientaciones. Eh, y, eso quieres, y, eso, y, si, y si es que un sistema de fallas estuviera conectado a la forma en que, se mueve un, en que se mueve un fluido, es decir, que la falla sea el camino por el cual un fluido puede ascender, hablemos de un fluido hidrotermal o de pronto magma incluso, eh, si tú alteras la falla también podrías alterar la forma en que el fluido se mueve. Esa puede ser una idea. Ahí la línea que yo más he trabajado ha sido justamente la de ver si es que un, vol si es que un terremoto... Eh, dependiendo de la orientación que tenga si la falla o la línea de la falla, te afecta más a la falla o no. Y si es que logramos entonces golpear a la falla de una cierta manera y desestabilizarla, ella después podría eh, ayudar a que el fluido suba o no. Esa sería un poco la idea. Y ahí hay, eh, hay estudios bien interesantes que hemos sacado al respecto. Eh, por ejemplo, volviendo, volviendo sobre la historia del terremoto de, de, de los sismos de, de las réplicas del Maule, de golpeando al Nevado de Chillán. Eh, Ahí lo que tenemos es un, un. Son sismos que llegan de distintos lados. Para el Nevado de Chián, el sismo de magnitud 6.1 le llegó a la izquierda, por decirlo de cierta manera, mientras que el de la, mientras que el de 7.1 le llegó como de este, por arriba y por la izquierda. Eh, y eso quiere decir de que. Eso, perdón, eso generó detalles, eso generó cosas distintas, generó aperturas que eran completamente distintas en la falla. De hecho, ayudó a generar aperturas hacia, las hacia los bordes de la falla con el terremoto de magnitud 7.1 que era más grande por lo tanto lo que se vio es que el fluido se encontró que era más fácil moverse hacia los bordes debido a que se fueron abriendo espacios que hacia arriba claro el tema va en que eh, cuando tú abres espacios también puedes generar Caídas eh, pueden generar aumentos en la permeabilidad, entonces, es, y esos aumentos no son transientes, pueden ser bastante permanentes. Si es que el, el tamaño de la onda era suficientemente grande, y entonces eh, tú, como que de alguna forma u otra, cambias los potenciales caminos que un, que un fluido querría, quer, querría seguir, y eso es algo que se vio en el terremoto magnitud 7.1. En el de 6.1, no tanto, pero ahí seguramente el Simo fue suficientemente grande como para afectar en el corto plazo el fluido. Hay una, hay, una, hay otro paper muy lindo de Matthew Pritchard del año 2013 publicado en Nature Geoscience que muestra cómo muchos muchos volcanes de la zona central se hundieron después del terremoto del 2010. Muy, muy, muy interesante. Donde lo que se planteaba era que en realidad seguramente los, eh, los fluidos se movieron para los costados. Quizás para alguna cosa como esto, lo que estoy mostrándoles ahora, quizás juntándolo con eh, un modelo que tenga que ver, que, que hable de la, resonancia con, de la resonancia de los fluidos, o sea, de la resonancia de las ondas con los edificios volcánicos. Y bueno, ya un poco yendo más hacia la idea de cerrar, porque les, les he dado como una visión más teórica de qué puede pasar aquí. Eh, ¿Qué nos cuenta Chile? Hay un terremoto que no hemos, no hemos estudiado muy en detalle, que es el del 2014, que fue seguido no por ninguna erupción, pero sí por momentos donde los volcanes estuvieron teniendo más eh, actividad que en otros momentos. Acá eh, lo, que ven, lo que ven son eh, la distribución de slip del terremoto de, del 2014, junto con los distintos, eh, las distintas alertas de los volcanes: verdes cuando estaban en alerta verde, amarillo en el amarillo y así, pero el verde oscuro es que estén en alerta verde, pero tuvieron alguna cosa que llamó la atención algún momento de mayor actividad. y Por ejemplo, el Parinacota y el Guayatirí mostraron una, un incremento de sismos inmediatamente después del terremoto. El Iruputuncu también. Y solo duró eso. Entonces habría que ver cuál fue el efecto de las ondas en ese momento. Pero después el Parinacota y el Guayatirí mantuvieron eh, una cantidad de sismos que iba, subía, a veces bajaba en otras. Y sería súper interesante ver si es que realmente hay algo ahí pero para eso necesitamos analizar más los datos, necesitamos simular todo este trabajo que le he mostrado acerca de ver qué pasa con las fallas y cómo un, una, un simo puede alterar las fallas para que ellas después alteren al volcán, es a base de puras simulaciones numéricas y son largos de hacer, como bueno, prácticamente todos los estudios que se hacen en ciencia. Este es el caso del terremoto de Iapel Que también hay casos bien interesantes Acá el terremoto fue seguido por erupciones En el Nevado, en el nevado de Chillana A partir del, de, de enero del 2016 eh, Una erupción nueva En el Copahue en el, eh, Dos semanas después eh, El Villarrica también Tuvo un, un incremento inmediato en la cantidad de sismos Pero después como que se tendió a calmar mucho Y se calmó mucho más de lo que venía Lo cual quizás te habla acerca de, de que el terremoto Pudo haber generado algún tipo de eh, de, de, pudo haber calmado el volcán de alguna manera en el largo plazo eh, y también hay otros casos que son ya más aleatorios, como por ejemplo el, la Laguna del Maule que venía mostrando distintos enjambres de sismos cada cierto tiempo y que el terremoto parece que no hizo nada con ellos sino que ellos siguieron existiendo con su propia dinámica y el Planchón Peteroa que tampoco vimos un cambio inmediatamente, en el, en el, en el, inmediatamente después del terremoto, pero que después, a los meses, empezó de súbito a tener eh, erupciones dentro de este espacio donde él ha sido uno de los volcanes más activos de Chile y que siempre va haciendo erupciones más o menos seguido. Entonces, la respuesta, el tema es que no siempre vas a tener respuestas de los volcanes. Pero quizás la, lo interesante va en que las respuestas pueden llegar a empezar de manera inmediata mostrando algunas cuantas, algunos cuantas señales y que la respuesta a largo plazo puede tomar más tiempo. Y ahí viene la idea de que un terremoto estabiliza o desestabiliza un, un volcán. Y eso es, habla de, de una complejidad muy interesante. Entonces, como para resumir, acá tenemos la historia de un volcán que recibe un golpe. No da lo mismo que en golpe es decir, la magnitud del terremoto es súper relevante, no es lo mismo que te golpee un sin tipo Pikachu pequeñito, o que te golpee sub-0 y menos que te haga regoro y te haga polvo. No, no da lo mismo. Tampoco da lo mismo cuán lejos estés. Si es que estás muy cerca, es mucho más probable que el golpe sea mu mucho más grande que si estás lejos. Eso es lógico. Eh. Así que no tampoco a lo mismo. Las conexiones a larga distancia suelen estar ligadas a distintos a subidas de la cantidad de sismos, por ejemplo. O de pronto variaciones en los niveles de gases de los, los niveles de gases de los volcanes. Pero cuesta encontrar erupciones que vengan después de terremotos que estén a muchos kilómetros de distancia. De pronto la, la respuesta más, más, es mucho más clara a nivel de erupciones. Si es que está mucho más cerca del terremoto Porque ahí el efecto del de estrés estático Que es el que te abre los espacios de manera permanente Puede ayudarte a que los fluidos salgan después Y tampoco da lo mismo quién recibe el golpe No, no da lo mismo si es que tu volcán Es el nevado es el de chillán Que tiene una historia de ser un volcán Muy activo que resulta eh, Poder recibirlo el, eh, Poder responder al impacto de terremotos O si eres eh, El o si eres qué sé yo, el descabezado grande que parece que nunca le ha pasado nada después de un terremoto, o al menos en los, en los que están cercanos. Y eso nos, nos habla de que. Es cierto, un terremoto puede ocasionar eh, cambios en la actividad volcánica. Eh, Obviamente depende del tamaño Obviamente depende de, tu, de cuánto sea la distancia Depende, por ejemplo, de si es que lograste eh, Entrar en resonancia o no con el, con, el, con el edificio Depende de si lograste abrir o no Lograste abrir las fallas importantes Que son las que después ayudan a que el fluido suba Todas esas cosas Pero no solamente el terremoto es, una, es un, un actor que te desestabiliza volcanes, sino que también, como vimos, hay algunos casos donde los puede estabilizar. Y eso quiere decir de que entonces la conexión entre la respuesta a un volcán versus el terremoto es bastante compleja. Es ciencia que se está haciendo ahora, que lleva muy pocos años haciéndose y que te va a abrir el camino como para poder entender mucho más cómo los volcanes se desestabilizan. Y cuando nosotros entendamos cómo los volcanes se desestabilizan, entonces vamos a tener ganado una batalla bastante grande vamos a poder empezar a ver bueno qué hace falta para desestabilizarlo cuáles son las señales que da el volcán como para entender que estaría a punto de hacer una erupción o para entender de que está en un proceso que lo puede llevar después a hacer una erupción eso es lo que les quería contar hoy día eh, muchas gracias por um, por escucharme muchas gracias por estar atendiendo todo esto y ojalá les haya dado una pincelada de un tema que en el cual tenemos muchas preguntas y no tantas respuestas todavía. Así que les agradezco mucho, que estén muy bien. Nos vemos más adelante por ahí.